Estamos navegando en el Atlántico y eso que se ve allá es la República Dominicana. Y esto es un crucero de Princess en la línea 8. En este video te voy a mostrar cómo es el barco en general, el Caribbean Princess. Ahí arranco. Hola, soy Sel Chandler y como dije, este es el Caribbean Princess navegando frente a la República Dominicana. Varias veces hice videos sobre los cruceros y sobre cómo es por ahí la vida en el crucero o cuáles son las instalaciones, qué es lo que hay para hacer y demás. Pero nunca arranqué por acá afuera. Este es el nivel 7. Todos los barcos por lo general tienen un nivel el cual vos podés recorrerlo totalmente alrededor, ¿no? Que se usa básicamente para hacer ejercicio. O sea, si vos das la vuelta a un barco, casi que te diría que estás haciendo... A ver, si tiene como 300 metros de largo, o sea, estás haciendo 600, 700 metros, ¿sí? Entonces es un muy buen ejercicio. Y hoy estoy grabando a propósito porque hoy no bajamos en ningún lado, ¿sí? O sea, ayer bajamos en Saint Thomas, antes en Puerto Rico, entonces hoy es una navegación, mañana también, y el domingo, bueno, el tercer día, digamos, estamos desembarcando en Fort Lauderdale. Este es un barco similar al cual yo recorrí en Alaska, medio año atrás, y es uno similar al que, bueno, el de Alaska es el que recorría la Patagonia también en el verano argentino-chileno. Estoy yendo a la parte central del barco. Todos los cruceros tienen una parte central como esta. Yo estoy bajando el 7 al 6 y eso está en el nivel 5. Siempre en esta parte hay casi en todos lo mismo. Una joyería, un local para comprar algunas cositas, relojes. ¿Por qué? Porque también esto es free shop. ¿Sí? O sea, como estamos en el mar, no hay impuestos de un país específico. Esta es la sección de atención al cliente, que por lo general siempre hay alguna persona latina que atiende y también atienden muy bien. ¿Ves? Este es de carteras, allá hay perfumería. Y me voy al 5 para mostrar... Algo, para mí sí es un diferencial en Princess, justo están con un evento, que siempre hay cosas. Un diferencial en Princess es esto. Ellos tienen uno que se llama International Café, donde siempre hay cosas para comer, ¿sí? Las 24 horas, sin cargo, o sea, todo esto es sin cargo. Sí, después tenés acá bebidas, que sí tienen un costo, salvo que tengas un paquete como tengo yo, pero ves, esos son los costos, café y demás. Pero todo esto también lo puedes servirte. Digamos, es un café más de especialidad. Pero te puedes servir arriba en el buffet sin cargo. Pero ves acá, pues todas estas cosas sin cargo. Las 24 horas. Igualmente van cambiando según el horario. Ves acá hay un Princess Egg Muffin que es por el desayuno. Pero todo esto lo tienen arriba. Pan de chocolate, almond croissant, raspberry croissant. Y al lado hay un barcito, que también hay varios barcitos desparramados por todo el barco. Este es un bar como de vinos y justo me paré ahí porque veo la palabra Malbec. Y eso es desde Mendoza, mirá. Al lado de este piso 5 hay algo que le gusta mucho a los estadounidenses, que no hay en todas las empresas de crucero, pero Princess es como bastante tradicional y lo tienen. Que es siempre una subasta de arte. Es como que siempre se venden cuadros, ¿sí? O sea, ya sea por subasta o por compra directa. Por ahí es porque tienen tiempo y ganas y terminan comprando un cuadro. Dato, que siempre está en cualquier barco. ¿Dónde se construyó? ¿Sí? Esto en Monfalcone. En el mismo lugar donde yo visité la construcción del Sun Princess, que es el barco más nuevo. En el momento de hacer el video de Princess. Estos planos son como muy fundamentales en cualquier barco. Porque siempre te perdés, siempre te perdés. Porque además, como son iguales, no en este nivel, pero sí en el de los camarotes, son exactamente iguales de un lado y del otro, vos siempre salís para el lado incorrecto. Por lo general, los cruceros tienen de un lado los pares y de otro lado los impares. ¿Ves? Acá te dicen qué nivel estoy, que es el 5. Y después acá en este plano también está. ¿Sí? Porque si no, digo, ¿cómo llego? Y acá hay camarotes. Esto ya es el nivel 6, de vuelta. Además del plano, ahora hay pantallas, lo cual es mucho más fácil, porque puedes ver un montón de cosas de manera más práctica que en la chapa de metal.
En otro video voy a mostrar restaurantes. Este es el Crown Grill, que es de los que no están incluidos, que tiene una tarifa fija. Y acá tenés la sección de excursiones. Y paso a propósito para hablar de las excursiones, que es un negocio fundamental de los cruceros, ¿sí? O sea, es como parte fundamental. Las excursiones, la fotografía y el casino es parte del negocio fundamental de los cruceros. Vamos a ir al teatro. Incluso acá tienen un Churchill Lounge, o sea, Churchill. Habano, bueno, ahí puedes fumar. Y venden habanos de todo el mundo, no sé de cuántos países puede haber. Supongo que habrá cubanos, República Dominicana, Bahamas. Este es el teatro. En este momento están dando una charla de algo que no sé, pero a la noche hay shows, siempre, siempre. Y la capacidad es inmensa porque entran más de 1000 personas. O sea, es un teatro de la hostia. Y para mí eso es un valor agregado muy importante de los cruceros también. Tener un show cada noche, o tener un cantante, creo que suma mucho y es parte de lo que uno tiene que contemplar a la hora de ver un crucero, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que me están cobrando? El hospedaje, la comida, el entretenimiento. Y trasladándome de un lado a otro, ¿no? Acá pegado está el casino, que no voy a grabar mucho, a ver si se me enojan. Pero sí, es grande y es importante. Y siempre está funcionando. Ahora me viene al 15, que es el nivel de las piletas, ¿sí? El nivel del buffet también. Pero bueno, de vuelta, el buffet lo voy a mostrar en otro video. También alrededor hay otras cosas que uno se puede ir sirviendo. También va a ir al video ese. Pero algo que quiero destacar es, el barco está lleno, está full de capacidad. Creo que son 4.000 pasajeros, 3.500, no lo sé, está lleno. Y salvo el primer día, que vos ves a toda la gente saliendo y haciendo de todo, después el resto, súper piloteable, siempre. Esta es la proa, ¿sí? O sea, la parte de adelante. Esta es una piscina que es solo para adultos. Y es como más tranquila que el resto, ves la spa pool, dice ahí, spa pool, solo para adultos. Acá alrededor está la peluquería y el spa, ¿sí? Todo eso, esa parte, obviamente. Y ahí abajo está el santuario, que es un espacio, entiendo, para los pasajeros premium. Acá abajo hay otra pileta central, ¿sí? O sea, sería, yo primero mostré una de adultos, bueno, esa es una normal. Yo digo, la central era la otra. Esta es la segunda central, que tiene una pantalla. Y acá pasan películas o recitales casi todo el día. Y a la noche ponen unas acolchados sobre estas reposeras y te dan mantas para ver cine bajo las estrellas. Pero fíjate que es pleno día, está bien que justo estamos con una película oscura, pero se ve. Y la gran ventaja también es que todas las películas están subtituladas en inglés, ¿sí? O sea, ok, no está en castellano, pero está en inglés. Por lo menos está en inglés por sí. Como un closed caption. Lo que decía de, es que esta es la segunda pileta que ahora le voy a mostrar, porque la otra está ahí, ¿sí? Esa es más grande. Y un dato importante, o sea, no puede haber una pileta gigante en ningún crucero. ¿Por qué? Porque se movería todo el agua en el caso del movimiento que tiene el barco. No, que, aparte, tengo entendido que cuando está muy movido el barco, vacían las piletas. Pero ves, ahí está, ves que se ve un poco el movimiento, súper tranquilo. Y acá estamos en la popa. La popa es la parte de atrás. Estos son parques acuáticos que me parece que en un comienzo Princess no tenía. A ver, esa es una buena forma también de diferenciar a los cruceros por lo que cada uno apunta a tener. Este no tiene toboganes. Sí, no hay toboganes. O sea, apunta a un público más adulto que no descuida a la familia, pero no es que tiene los toboganes. Entonces, hay barcos que tienen muchos toboganes, más joda, más fiesta, y eso es lo que te quieren mostrar y eso es lo que la gente contrata. Entonces, el que contrata a Princess es más tranquilo. ¿Tenés fiesta más? Sí, acá arriba hay un boliche. Música hasta altas horas y más, bien separado del resto y con una vista espectacular. Ahora voy a ir por ese lado. Pero esto lo agregaron. Lo que sí, mis hijas aman Princess. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de entretenimiento. Bueno, la más grande ya no, pero digo, los que van a los salones tienen personal muy bien calificado y muchas actividades para hacer. Ahora sumaron esto, hace unos años. Pero por eso no vas a encontrar acá el tobogán para tirarte, no, eso no. Acá otra pileta, ¿ves? Esa, mira, de vuelta, el barco está lleno, ¿sí? Y después, bueno, ves, acá hay chicos y allá pueden estar para reposeras. Y esta es otra pileta que también es solo para adultos, ¿sí? Esa de abajo. Es que hay una persona nada más. Simplemente la gente acá está mirando
cómo avanzamos mirando hacia atrás. Ahora voy a ir para el boliche, que tengo que ir para adentro. Porque vas por ese túnel. Estoy en el 18. Este es el último nivel. Y ahora, digamos, no están dando. Tiene una cinta. No están dando porque ahora, bueno, no hay nada acá. Ves de vuelta, por más que no esté abierto funcionando, hay gente que viene a leer, viene a tomar algo. Eso no es ningún problema. Y estoy pensando, porque si estaba mirando el horizonte, claramente este sería el lugar donde más podría sentir el movimiento del barco, porque obviamente es donde está más alto, entonces se vería este tema. Esa es una de las más grandes dudas de las personas que nunca tomaron un crucero, que no les gusta. ¿Ves? Yo estoy caminando, parece que estoy borracho, pero no, se está moviendo un poco el barco. A mí no me afecta en nada el movimiento. Y al contrario, lo dije en otro video, para mí la gran ventaja del movimiento del barco, más el aire de mar, más las buenas camas, es que no hay mejor lugar para dormir que un crucero. O sea, no hay forma, o sea, es descanso asegurado. Vuelvo a la parte de entretenimiento. Acá tienen dividido en tres edades diferentes. 13 a 17 sería la máxima y tienen total libertad los chicos de entrar y salir. Igualmente se tienen que registrar. Pero acá estaría, por ejemplo, mi hija mayor. ¿Tienen actividades? No, tienen un espacio simplemente preparado para ellos. Tienen mesa. A ver, voy a preguntar si puedo grabar. Mira, justo sí, no había ninguno de los chicos. Entonces, ¿ves? Para que te suene, hay 61 chicos de 13 a 17 años. Como dato. Acá tenés la pantalla, ¿ves? Tenés para jugar al tejo, para jugar a este como tiro, no sé, como una especie de bowling, ping pong, tenés juegos de mesa, tenés un metegol. Sí, es un espacio sin exigencias, sin nada. O sea, querés venir acá, tenés un lugar tranquilo, libre de adultos. Eso sería el punto de esta edad, ¿no? De 13 a 17. En cambio, ahora yo no voy a poder grabar los otros, pero te los voy a mostrar, que es donde estaría Sofi, donde estuvo Ame la última vez que vino un barco, porque tenía menos de 13. Tenés de 8 a 12, que es el Camp Discovery. ¿Sí? Tenés el surero de actividades, hoy porque estamos en el mar, tenemos navegación, y es todo con un acuerdo con Discovery Channel. Acá tenés de acá el de 8 a 12 y acá el de 3 a 7. Siempre hay alguien latino. Mira, puedo grabar así a la distancia que allá hay chicos, pero siempre hay alguna profe latina. Recién había una chica mexicana en el de los adolescentes. Lo mismo acá, 7 era más chiquitito. Pero digo, tenés muchos horarios, ¿ves? Mira, de 3 a 12. Tenés 44 de 3 a 7 y 69 de 8 a 12. Para darse una idea, esto en un crucero de Disney es totalmente, o sea, es mayoría de chicos por sobre los adultos, pero los espacios son distintos. Por eso también es que te sirve para entender cuál es el target de un crucero. Acá tenés un montón de actividades para las distintas edades y te puedo asegurar que los chicos la pasan muy bien, pero no tienen los mega toboganes, es más tranquilo. Acá tienen además un family room, cosa que justo atrás tenemos una familia, pero acá puedes venir los padres con los chicos y quedarse. Entonces, por ahí si el chico no se adapta por ahí, pueden estar acá, ¿ves? También tienen para jugar. Justo abajo de eso está el buffet, pero de vuelta, eso vamos para otro video porque me requiere mucho más detalles sobre los distintos horarios de comida, del buffet, del restaurante y de los espacios que hay en el medio. Algo que hay también ahora, que al comienzo no estaba, es una pantalla que te permite ver la agenda. Uy, acá me metí, para hice lío. Volvemos para atrás. Te permite ver qué es lo que hay. Sí, lo gracioso es que tiene una animación que te mostraría cuando llega la noche, cuando llega a puerto, si ves producción. Hoy está Broadway Ballroom. Entonces, tenés todo esto. Es decir, bueno, quiero ir a acá. Yo voy a ir acá, listo, voy a grabar. Quiero estar ahí. Listo, me está pidiendo que confirme. Igual es para orientación y para que se me sume a mí a la agenda. ¿Sí? Esa vez ahí me marcó. Ya está, ¿con quién voy a ir? Con mi esposa, listo. Entonces ya está, ya estaba registrado. Porque lo había hecho en la aplicación. Este es uno de los ascensores.
panorámicos, ¿sí? Solamente panorámicos del 7, 6 y 5. Y voy a mostrar mi camarote, que lo que contaba era que como esta vez somos 5, son dos camarotes. Entonces, una buena forma, voy a mostrar que se va a abrir ahora, debería aparecer mi foto. Ah, no, porque como recién salí, está bloqueada, ¿ves? Ahí está. ¿Quién es Santiago? Y se abrió. Entonces, una buena forma de reducir costos fue, en vez de tener un camarote con balcón, tenemos un camarote con vista. Y bueno, como fue sobre la marcha la contratación y demás, quedaban pocas, porque están todos los barcos llenos. Seguimos viendo República Dominicana. Y era con vista obstruida, ¿ves? O sea, esto es camarote con vista que puede ser obstruida. O sea, obviamente, si tuviera eso, estaría tapado más. Lo cual es interesante porque siempre estuve con camarotes. A ver, mi primer crucero fue con un camarote así. Era en un Pullman Tour, o sea, una ventana. Y me sirve porque lo loco, que es lo mismo que pasa en los camarotes internos, que son los que están, digamos, de aquel lado, es que la circulación de aire que tienen los cruceros es maravillosa. Independientemente de la temperatura, que siempre se puede regular desde acá, ¿sí? O sea, es muy fácil regularla. Nunca, pero nunca sentís el aire quieto. Siempre está en movimiento y la temperatura la regulás. O sea, no es que vas a tener frío o calor, va a ser totalmente regulable. Pero es como si estuviera casi, te diría, esto abierto, ¿sí? Esta puerta abierta. Que de hecho, si estuviéramos en estos momentos con un camarote con balcón, no estaría abierta la puerta porque quizás afuera hace calor o hace frío o lo que sea. Estoy viendo que allá hay un crucero y no sé, enfócame, ahí está, mirá, un crucero ahí allá. Pero bueno, acá abajo hay una laderita, ¿sí? Que puedes poner agua, ponele o lo que quieras. Esto es de mi esposa, esto vino desde Corrientes, este clásico termo argentino, no, pero que lo hemos nacionalizado. Acá está mi computadora, mi cámara, remedios, por las dudas siempre. Cama, que es casi king, creo. Justo está el papel este porque nos desembarcamos en 2 días. Ya hay información sobre para bajar y todo lo demás. La cama siempre es muy cómoda, como siempre el dato, acá abajo va el equipaje. Como algo nuevo que Princess no tenía, pusieron unas luces, que ahí se ve algo asomado, pusieron unas luces con sensores. Entonces en el medio de la noche vos te levantás y se ilumina. Se ilumina, no te deja ciego para nada, o sea, se ilumina acá abajo y eso está bueno. Los cajones para guardar cosas, tele bien grande, mucho más grande de lo que había antes. Y después, bueno, acá también pusieron un sensor, eso cambió. A mi gusto dura poco el tiempo, o sea, si vos justo no te estás moviendo, como estoy diciendo yo ahora, se apaga la luz. Mirá, ahora estoy quieto, a ver si me quedo quieto un ratito. Yo le pondría unos segunditos más. Acá abajo, estoy quieto a propósito, acá tenés para colgar la ropa, ¿viste? Entonces, placar, caja de seguridad, cosas de la familia. Una valija acá, el resto está allá abajo. Y el baño, que también, digamos, ¿ves? Está todo acá en uso, normal. Y la ducha. Sí, que la ducha siempre te dice, tené cuidado, probá el agua antes de meterte porque puede salir muy caliente. Obviamente, igual después de varios días, ya la tenés más o menos piloteable. El sistema de inodoro es como el de los aviones, pero mucho más eficiente, mucho más fuerte. Y también de vuelta acá está el tema del flujo. O sea, eso es un extractor de aire. Entonces siempre, siempre circula el aire. O sea, siempre circula el aire. Lo mismo, o sea, lo mismo que pasa en la habitación. Te diría que en el baño es como más intenso porque el aire sale por ahí y se va por acá. Más o menos como que tienen los filtros EPA de los aviones, que en los aviones el aire sale de arriba y se chupa abajo en los costados. Bueno, básicamente lo que pasa con los camarotes es lo mismo. ¿Por qué? Porque la puerta por ahí abajo tiene una ranura, entonces el aire entra perfectamente y evita cualquier clase de olores que podría tener un baño, para hablar lisa y llanamente. Entonces ahora me voy al camarote de mis hijas con mi suegra, que está del otro lado, por lo mismo que dije, ¿sí? Porque ya había poco lugar en el barco y no teníamos camarotes contiguos posibles. Pero de hecho el camarote que tiene ellas tiene puerta como para poder comunicarse con otro camarote. O sea que es normal que en estos casos se pueda hacer. Nosotros llegamos tarde. Y acá está el camarote de mis hijas.
421. Emerald 421. Nosotros estamos Emerald Par. O sea, estamos del otro lado del barco. O sea, acá, cruzando. Amelie María, que es mi suegra, Sofi. De hecho, tienen distintos colores porque hay un problema de... Justo nos anotaron medio mal los números de pasajeros frecuentes. Pero acá, yo porque no estoy acá. Entonces no me habilita la puerta. No sé si se podrá habilitar abajo por padre. Pero sí es como mi suegra es la que figura como la adulta, digamos, de la, del camarote. Este es un camarote que podría ser cuádruple. ¿Ves? O sea, está preparado. Tiene dos camas normales y dos camas cucheta. A nosotros nos dejan esta abierta acá, que vos cuando llegás hablas con la persona encargada de, del camarote y te dice, ¿qué querés que haga? ¿La cierro todos los días o la dejo abierta todos los días? Es lo que vos quieras hacer, lo hace. Como Sofi quería tenerla libre, o sea, libre para usar, entonces quedó abierta. Está la escalera acá, pero bueno, si no estaría la otra cama acá, totalmente cerrada. Y si se fijan acá, tienen una visión un poco más abierta que la nuestra, porque justo el bote está desplazado, pero es la misma. O sea, camarotes con balcón son justo, sería desde el 9 o desde el 10. Nosotros estamos en el octavo. Pero ves, acá la configuración se hace simple. No sé si esta habitación está preparada para tener una cama matrimonial en el medio. Quizás sí, pero porque es mover las cosas. No, pues está la luz ahí, lo mismo que contaban la otra. Y después, acá es diferente. Ves que está la tele. Están todas las cosas de mis hijas. Ahí está la heladerita igual. Esto es lo que yo decía, que esta podría ser una, un camarote combinable con otro, pero está todo cerrado. Y acá es lo mismo. O sea, lo mismo que pasaba con el sensor. Acá es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, es exactamente igual. Ahí abajo también se pueden poner las valijas, pero acá pusieron las chicas acá. Y el baño es exactamente igual. Como detalle, uno acá puede poner privacidad o servicio, o sea, para uno quiere que haga en la habitación, debería poner simplemente eso, que acá me está diciendo que no, eso no sos vos. Entonces no, ves, acceso denegado. Pero yo marcando ahí podríamos pedir eso, o que hagan la habitación o que simplemente no golpeen. Ahí termina justo uno de los shows. Muchos artistas en escena. Algo que no sé si todos los cruceros tienen, pero por lo menos en estos barcos de prensa siempre vi, fue el lavadero. Tenés para lavar la ropa, ves este lavarropas, esto es lavarropas, este es secarropas, tabla de planchar. Claro, porque no hay plancha nosotros. Ah, y con timer, claro, por el salto consumo. Acá, okay. Si estás, pasas por guest service y tenés todo. Pero había 30-40 minutos de lavado, 35-45 el secado. Y algo que puede parecer raro, mirá. Está la capilla de casamientos. Sí, es... Cada loco con su tema, pero acá te puedes casar. Te casa el capitán, obviamente. Con el piano y todo. Ah, mira. Bueno. Voy a pasar entonces por esta parte del spa. Acá la peluquería. La pileta que es solo para adultos. Y el fitness center, ¿sí? El gimnasio. Que a ver, por ahí alguien, justo ahora hay poca gente por el horario quizás. Pero hay momentos en los que está muy lleno. O sea, hay muchas máquinas, como se ve. Pero suele estar lleno. Porque los días que no bajás a tierra, bueno, venís acá, estás media hora, una hora, la gente sigue con su rutina. Y lo bueno es que vas caminando acá, caminando, y estás frente, estás en la proa, ¿sí? O sea, estás ahí, está la proa. Entonces vas hacia adelante. Después también tienen ciertas clases de spinning, por ejemplo, o de pilates, y esas no, todo esto es un uso libre y gratuito. Pero las clases especiales no, se pagan o las tenés dentro de algún paquete, como el paquete que tengo yo con las bebidas. Sí, o sea, tenés estas distintas máquinas. Mira, es el viento que hay en este momento que no parece, mira.
Claro, acá no te das cuenta. Así terminé de grabar en el Caribbean Princess. Un crucero similar a otros que hice, pero bueno, yo creo que lo que va cambiando año tras año es que siempre se agrega algo, a ver, incluso en barcos que ya tienen varios años de recorrido, como es el caso de este, ¿no? Pero van cambiando algunas cuestiones mínimas en el servicio, y a mí me servía para mostrar cómo era un camarote sin balcón, ¿no? Uno cerrado, porque como conté esta vez, fue un viaje familiar de 5, lo cual ya complicaba, aumentaba el presupuesto y había que vivirlo de esta manera. Espero que les haya servido. Ahora arranca la serie de videos en Sicilia. Gracias a todos por estar ahí.